Pues aquí seguimos, hoy los undécimos delirios y babeos. Y es que, aunque si miráis las estadísticas del canal, estos delirios y babeos están teniendo unas visitas paupérrimas. Pero más allá de eso, sí que me apetece seguir con aquello que os anuncié de mostraros una serie de juegos de temática de ciencia ficción que tienen más de 30 años. En realidad, si os fijáis, no son más que una excusa para contaros otra reflexión. Así que mientras seguimos reflexionando y jugamos, empezamos. Pues aquí estamos otra vez con Steam Deck. Ahora para probar un juego de Atari. Hace muchos años que conozco a Metal Man del canal Freaks. Un canal. Metal Man tuvo ya otro canal hace un tiempo bastante interesante. Pero ahora he empezado con este nuevo proyecto. Y el otro día me dijo, cuando hizo el primero de estos programas, me dijo: uy, ¿por qué no pruebas este juego, este otro? Yo le dije: mira, mi idea es probar Cybots. Aquí está en la pantalla. Cybots es un juego de Atari Lynx que salió en 1991, diría yo. 1991. Lo curioso de este juego de Cybots, como veréis, es que está hecho en tres dimensiones. Es un shooter que intenta emular las tres dimensiones en una especie de curioso futuro, o en algún sitio, en alguna ciudad o en algún laberinto propio de ciencia ficción, ¿no? Nuestro protagonista avanza por este laberinto, cargándose estos curiosos, cogiendo llaves, moneditas, bueno, pues algo típico de los juegos de la época, ¿no? Avanza por este laberinto destruyendo estos graciosos robots que casi parecen sacados de ciencia ficción mucho más naif. Aparte de imitar este, hemos encontrado una llave, tal, hecho. Vamos al siguiente nivel. Aparte de y es algo bastante curioso, mira, los robots que tienen cierto aspecto bastante de ciencia ficción, bastante antigua. ¿Veis esos niveles antes en los que de golpe nos cambia también la perspectiva? Entonces nuestro protagonista, no solo tenemos scroll hacia adelante y hacia atrás, este ya nos dispara, sino que además tenemos lado a lado. Es un juego bastante original. Cuidado, Atari Lynx fue una consola que, aunque demostró un gran poderío físico, esto es una portátil de 1991. Yo la tengo, todavía yo conservo mi Atari Lynx. Un día os la enseño. Sí que es cierto que lo que nunca logró fue que un gran desarrollador le hiciese juegos. Entonces, para mí uno de los problemas que tiene, y es un problema, es que a pesar de ese poderío físico que demuestra esta consola, que vuelvo a decir, esto es coetáneo a Game Boy, le faltó un gran desarrollador que le hiciese juegos. Entonces eso se le notó. O sea, a pesar de todo este poderío técnico, ¿no?, que muestra, yo echo en falta un gran juego. No creo que sea la última vez.
Yo creo que haré un delirio si babeos más con un pequeño gameplay. Yo creo que el siguiente también va a ser un juego de Atari Lynx. Esa es una máquina curiosa. Los juegos no son... Nunca son juegos tremendamente complicados, ¿eh? Este, como veis, no lo es, ni mucho menos. Aquí nos está disparando aquí el robotito. Cogemos esto. Un juego muy... Ya os digo, a mí lo que me llama la atención es este intento que hace este juego, ¿no? Un poco de 3D a su manera, ¿no? El muñeco se mueve de manera muy ortopédica, ¿eh? O sea, aquí no puedes cambiar el disparo. Nada, no. Y como se metan los personajes en cierto... Te aguantas y no... Y no puedes darles. Pero bueno, es una idea original de juego. Es... Vuelvo a decir que sobre todo a mí lo que me resulta... Es un juego... Muy original... Para lo que es una portátil. Es que creo que a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Vamos, otro nivel más. Antes os decía el tema de las suscripciones, el tema lo caro que está. Bueno, tampoco es uno de los grandes problemas de Fangofan, y nunca lo ha sido. Si no, no estaría jugando un juego de Atari Lynx en el que acaban de matarme. En cualquier caso, esta era la idea, mostraros este pequeño jueguito de Atari Lynx, este Cybots, que bueno, para una consolita portátil que como os digo, nunca llegó a tener ese gran juego que le... No llega a tener una gran desarrolladora que le hiciera ese gran juego que merecía para mostrar todo su potencial gráfico y tecnológico. Así que mientras estamos echándonos este pequeño vicio o esta pequeña partida a este juego de Atari Lynx, es que no tengo muy claro que muchos de vosotros recordéis o ni siquiera sepáis qué es un Atari Lynx. Ahí va esta pequeña y curiosa reflexión de hoy. 309 es el número de suscriptores que tiene Fangofan y parece que es una cifra maldita, no logro que suba. La última vez que alcanzamos una cifra similar de suscriptores, curiosamente, fue subir un vídeo y perder un suscriptor. Es extraño que esté costando. Quizás culpa mía, ¿eh? Por ejemplo, el otro día, cuando grabé el vídeo mostrando la novela de Chromic Brook, Proyecto Retorno 80, Chromic me escribió y me dijo, ¿te importa que comparta el vídeo? Y le dije, prefiero que no. Ya sabéis de mi reticencia de que me niego totalmente a mezclar Twitter con otras redes sociales. En este caso, ni Instagram ni Twitter, o sea, una cosa es YouTube y otra cosa son el resto de redes sociales. Quizá eso esté siendo un lastre para Fangofan. Aún así, es extraño porque es como que hemos vuelto, no se muestran las impresiones, porque tuvimos una época, todo lo que ha sido esta cuarta temporada, que teníamos unas cifras excelentes de impresiones, de ya no solo de visualizaciones, sino de recomendaciones, ¿no? De vídeos del canal. Y eso parece que se ha perdido, ¿no? Es algo que no entiendo cómo funciona en YouTube. Porque yo hago un poco todas las recomendaciones que me piden, ¿no? Hago los tags, las descripciones, lo meto en una lista, fijo un comentario... Pero sin embargo, esa parte del funcionamiento de YouTube no la comprendo. Entonces, sí que es cierto que al menos para Fangofan, una suscripción, un like o un comentario nos sale
francamente muy, muy, muy caro. Incluso que nos recomienden vídeos. Es algo del mecanismo o del funcionamiento de esta red social que no termino de comprender. Este finde, porque vais a ver este vídeo casi según lo estoy grabando, este finde son los Chainsaw Awards de Fangoria, son el domingo. O sea, según estáis viendo prácticamente el vídeo. Yo me imagino que el vídeo que subiré de los Chainsaw Awards será el miércoles, contándoos, haciendo un pequeño resumen de todo lo que ha pasado. Más allá de eso, supongo que haremos otro delirios y babeos con otro juego, como os he dicho, Atari Lynx, aunque también estaba pensando en Another World. Estoy valorando un par de juegos. Y luego nos queda la sorpresa final hasta el 15 de... Supongo que será un poco más tarde, el 18 de junio, que terminará la temporada, hasta el mes de septiembre. Así que, incansables buscadores de placer, sobre todo, intentad estar atentos, que aún nos quedan un par de cosas. De hecho, quedan un par de cosas interesantes. Ahí lo dejo yo. Ahí os lo dejo. Pues esto ha sido todo. Como siempre terminamos, ya sabéis, pulgar arriba, os suscribís, activéis la campanita si queréis estar al tanto de los nuevos vídeos y como siempre os digo, regaladnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. Thank you.